kilómetro 34 de esta avenida que va de Chachapoyas a Pedro Ruiz existen estos petroglifos. Estamos aquí en Carajía, estamos a 3800, 4000 sobre el nivel del mar, aprox. Y pues de aquí dicen que es media hora de trekking, este es el punto, ya nos enrumbamos. Hay una catarata entonces aquí. Tiene sarcófagos de 2.5 metros. Yo veo 6, pero si buscas en Wikipedia o en algún buscador, la información dice que hay 7. Bueno, yo veo 5. Había 7. Uno se derrumbó en un temblor, según la información que existe. Pero
Sigue habiendo cinco. Qué confuso. Dentro de ellos se puede encontrar o ya han encontrado, o no sé si hay ahí adentro o ya lo hayan sacado a algún lugar, momias. Y yo veo que más por acá, en estas imágenes que les voy a mostrar, existe espacios donde supongo, por la forma y tal, que también ha habido otros sarcófagos, los cuales ya no los veo. Hay otros que están derrumbados. Y luego hay espacios, como les digo. En fin, es muy bonito el Amazonas, se los juro. Es uno quizá de mis sitios favoritos, lugares favoritos, regiones favoritas. Es muy hermosa la historia que quizá tú puedes ver sin que te la cuenten. Saber que ha existido tales culturas, tales personas que han hecho tanta maravilla. Y bueno, esto ha sido Carajía.